sure you're fine. Joking. I'm gonna tell this world that you're mine. Boliche, me gusta la noche, me gusta el bochinche. Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y la paso genial. De boliche, boliche, me gusta la noche. Porque sos tan dulce, dulce. De boliche, boliche, me gusta la noche, me gusta el bochinche. Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y le gusta bailar. Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro y la paso genial. ¡Hey! Soy feliz como vivo, mi chica es un tiro, la paso genial. ¡Qué bueno! ¿Cómo están? ¡Qué lindo! ¡Qué fresco pachón! Matías, están en la tribuna a fondo para la recién bien. A los dos se los entrenaste. ¡Qué bonito! Infernal. ¿Qué pasa, Pica? ¿Estás amedrentado hoy? Pipipipi. Ojo al piojo que volvió Dolina, que dejó a la mina y volvió aquí. Muy bien, Doli. Es de por medio lo de Doli. Sí, sí, sí. Bueno, hoy tenemos un programa infernal, vacaciones de invierno a full, acá en Mano la Tarde. No te lo podés perder. Estoy acá en el piso, chicos. ¿Cómo anda? ¡Juego la piñata! Estamos con Ana, Laura, María Celeste. ¿Cómo andan, saludos? Ay, ya que le mandan saludos. Espera que termino de saludar. A ver.
¿Cómo están los equipos azul y blanco, no? ¿A quién quieres mandar saludos? A mi mamá, a mi madrina, a mi abuela y a mis tíos, a mis hermanos. ¿Ustedes? A mi abuela y a todas las que me conocen. Muy bien, se vinieron con antiparras a fondo, ¿no? Chica, era de la piñata. Bueno, chicas, van a formar dos equipos, ¿no? La intríngule y chinguli de este juego es encontrar las bochas de Telefe. El que las encuentra primero, ¿qué se va a ganar, será? Un radiograbador de Red Megatone. ¿Quién va a ir primero? ¿El equipo de ustedes? ¿Ya se arreglaron? ¿Son amigas? Sí. Ah, bueno. Yo soy hermana y ella es una amiga. Entonces no se van a pelear. No. Todo bien. Muy bien. Bueno, equipo blanco primero, María Celeste y Ana, ¿no? ¿Era? Sí. Y Ana, vamos. A ver, a la one, a la two, a la three, four, five, a you. No, la roja, la roja, la roja. Se encontraron las bochas. Bueno, ahora vamos a ver las chicas azules. Quedó un globo, ahí está. Sería ideal que es un globo que tienen que reventar, ¿o no? Ah, puede reventar todo lo que quieran. Revienten todo, chicas, ya está. A ver, vamos a reventar los azules. Porque ustedes reventaron los colorados. Hicieron una mezcolanza. Y ustedes, mirá lo que reventaron. Azules hicieron una mezcolanza. Vamos. Ahí. No, el azul, eso, el azul, 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 azul. A ver, el azul, el azul, el azul. Vamos, a ver. Se nos cayó la combustión. A ver, vamos, dale, dale. Con fuerza, chicas, con fuerza, saltando. A ver. Otra. Azul, 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 azul. Azules, azul. Las azules, los globos azules. No, eso. A ver. Colorado, azul. ¡Ale, no! A ver. ¡Ale, salta, salta, vamos, salta! ¡Salta, ale, salta, 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 salta! ¡Pequeño, vamos! No, ¡vamos, dale! ¡Ay, casi una bola! ¡Ay, casi una bola! La verde, bueno, pará, un globo más. Ahí va, va, dale. ¿Ya está? ¿Ya se acabó el tiempo? ¡Tiempo, la ganadora! El equipo blanco que no agarraron las bochas. María Celeste y Ana. Vamos a comentarlas, dale. ¿Qué se ganaron las chicas? Un radiograbador de Red Megatone. Uno cada una. Muy exactamente. Bien. Ahora con este juego inaugurado en el día de hoy, que ya vamos a aprender mejor, tenemos acá en Desafío de Famosos con nuestro maestro pizzero Dani, ¡el Negro Álvarez! ¿Anda? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. ¿De cuánto? ¿De cuánto estamos entrando en el séptimo? Ya, ¿sabes lo que es? Una niña. Ah. ¿Qué me vas a decir? ¿Me vas a tirar algo? No, yo te iba a decir que era varón y... Y si nacía mujer, que se joda, le ponía Roberto y se acabó. ¿Ah? ¿O no? Sí, ¿no? ¿Qué haces en ese momento? Sí, ahí. Sí, sí, la misma. No, pero son lindas las nenas. Son lindas. Ya tengo el varón. Va a salir a vos, aparte. ¿Será? ¿Y si no? ¿Y si no sale a mí? Y el otro, al porquería tuyo, no lo conozco, pero no debe ser tan bueno como vos. ¿O no? Negro, ¿eh? Ahí está. Vale. ¿Un queso? ¿Querés un quesito? No, vos. ¿Querés que te demos un vermucito? No, dame en la boca para que se muera el celo. ¿Quién? ¿El pica? El padre de este. ¿El padre de este? Ah, está todo bien. Está tan, ya está tan amedrentado. Yo también estoy de 3 meses, mirá. Negrito, ¿qué estás haciendo con Cacho Buenaventura? Estamos haciendo un destrozo ahí en el Teatro Astros de jueves a domingos. El espectáculo se llama Fórmula Casi Uno, porque entre los dos nos hacemos uno. Tenemos 4 chichices que bailan. ¿Qué son las chichices, las chicas? Mujeres, claro. En cordobés, ¿en cordobés chichices? Es chichi. Y el plural es chichices. Ah, mira vos. Cacho y yo, que por ahí meto alguna mano también.
y 6 músicos excelentes. Le digo a toda la Argentina que el 12 de agosto nos despedimos. Después no nos vengan a pedir que nos quedemos 6, 7 años más, porque se terminó. Ay, esa es la típica, nunca te vas a ir. No, nos vamos. Nos tenemos que ir porque tenemos que hacer otras cosas. ¿A dónde te vas? ¿Al interior? No, son cosas nuestras. Yo te pregunto a dónde te vas. ¡Qué malo que es! ¿Qué van a hacer después? ¿Qué vamos a hacer después? Oh, yo era maestro pizzero en Córdoba, yo. ¿En serio? Claro, estudié abogacía y mientras estudiaba abogacía hacía pizza. Claro. El abogado pizzero. ¿La vendías o las invitabas a las chicas? No, las regalaba, las regalaba. ¿Fuera para las chicas? No, se las llevaba a mi casa, las hacía picar en mi casa. Sin cubierto. Claro, porque es más seductor. Se hincaban. Y yo le ponía en la mesa así la pizza y iban comiendo el borde. Ah, mirá vos. Todo el borde hasta que terminaban. Era por el borde la cosa. Por el borde. Ah. ¿Que las atabas para que comieran así? No. Se ataban solas mentalmente. Mentalmente. Está bien. ¿Eh? Está bien. ¿No vas a contar un chiste para los chicos que están ahí esperándonos? Un chiste para los chicos a las 2 de la tarde, uno bueno. Ah, sí, bueno, sano. Hablando de cocina, cae un negro, porque en Córdoba se da mucho el negro. Hay mucho morocho. Mucho morocho. A mí me gustan los morochos. Es compradora. En serio. Apenas tenga la nena, conversamos. Se da mucho el negro, es dominante Córdoba. Y bueno, cae un negro a un restaurante, pide un bife lomo. Le trajeron una basura, una porquería, todo quemado por fuera. Gris. Colorado por dentro, lleno de nervios. Entonces lo llama indignado. Esto no es al loco. Mozo. Le dice, mozo, este bife es una basura, lléveselo al cocinero y dígale que se lo puede perder ya sabe dónde. Y el mozo le dice, va a tener que esperar porque antes tiene 2 canelones y una milanesa. Que son maestro pizzero, nosotros tenemos acá a nuestro maestro pizzero, Danielito. Gracias. Que Danielito se jacta de que hace millones de pizzas en minutos. Me gusta porque es del mismo color que yo. Yo si no es con alguien de la raza mía no compito. Ah, ¿sí? ¿Tenés esas diferencias? No, la gente las tiene conmigo. Ah, sí, mirá vos. ¿Qué? Acá tenés una cordobesa que ¿este cordobesa también de la gente? Sí, totalmente. Muy bien, haceme el nudo. Pero cómo no. Bueno, los dejamos solos. Bueno. Acá, en un minuto, Dani va a hacer las pizzas que pueda. No sé cuántas podrá. Ah, este va a ser 1000. Yo lo que pasa, yo no haré. Distrae, es dispersa. No, yo soy un orfebre de la pizza. Entonces yo demoraba día y medio para hacer una. Me está hablando en doble sentido. No, en buen sentido. En el buen sentido te estoy hablando. ¿Y después hay que comerla del borde hacia adentro? No, qué gracia. A este no, qué borde. ¡Dani! ¿Sí? ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué pasa? Ah, vas a buscar la harina, bueno. En un minuto, Dani, vas a las pisitas y vos en 2 minutos lo vas a superar. Yo no lo superaré, pero le aviso a la lo gente que traer, estamos le Teatro Astro, jueves a domingo con Cacho Buenaventura. Aparte de eso, nos puedes contar un chiste en el medio, si Dani se dispersa, se ríe, ¿sí? se tropeza, ah, lo tengo que... se embarulla, se atarea. Ah, bueno. ¡Preparado! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! Mirá cómo hace el negro, ¿eh? Ah, sí. Ahí va, vamos, Dani. Dale, va a ser la perdida. Dani, ya tuviste después mucho. Va a querer entrar al teatro, después ya te va a ver. Tiene cara de una noche, ya tuviste una noche brava. Ah, son 2. Sí. 2 en 1. 2 en 1. Vos Juná, ¿cómo las haces? Ahí está. Sí. Mirá. La cacheteó ahí, se calentó. Mirá. La cacheteé un poco. No, ¿cómo que no? No eras un orfebre. Mirá cómo la estira, negro. Mirá cómo la estira. Mirá, negro, por favor, Cacho, cuando le cuentes tenés que decir que sí, que si la pizza. Mirá, le pones el tomatito, el quesito, el quesote y las aceitunas. Y ya está lista la pizza. Y le quedan, y al chabón le quedan 10 segundos nada más. 9, 8, 7, 6, 5, 4. No termina. 3, 2, 1. Tiempo. Mira, hizo una sola pizza. Dani, una pizza. ¿Cómo dije? Lo que pasa, le ofrecí una entrada para el teatro y me dice negro. Y aparte tiene noche de una noche brava. ¿Ah, sí? Tiene noche grabada tiene. No importa. ¿Esta sirve para mí o tengo que arrancar con esa? No. ¿Tenés que
casa en Madrid. Nero. Sí. Hacete el sotra. Bueno, ¿esta saco? Sí, la saco. Empezá, negro. Yo te voy a dar el así de la salida. Bueno. Ponete las piletas. Hay que poner, ¿no? Relájate. No, 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 negro. Tenés dos minutos vos. ¿Pero qué te hizo pica vos para que le des tanta bola? Ahí está. Esperá, esperá que todavía no empezó. Oh, yo quiero rápido. Parate de la salida. ¡Prepáralo! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! Ahí está, dale, revuélvela, vamos, revuélvela. Ahí va, ahí está. ¡Ay, bueno! Mira qué rápido que hace. ¡Dale, negro, corre! Muy bien, negro. Expandí un poquito la... Sí. ¡Vamos, negro, otra! El dale, tomataje, expandilo con el cucharón. ¡Vamos, negro, vamos! Con los deditos, con los deditos. Masaje, así como haciéndole negro, masaje. Sí. Dale, cachetea un poco, tirala para el aire. No, 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 más grande. Dale, negro, cachetea, revolea, así, revolea, va, revolea. Ponele un poquito de tomate. ¿Pero qué va, negro? Expandilo. No vale, sos un mulero. No, que no, no. Ahí está. ¿Qué es eso, un calzón? No, no, una piseta ahí. No, ¿qué está haciendo el cordobés, Madre? Por favor. Está bien, está bien, está bien. Así, ves que le da calzón. No, qué idea. Dale, negro, vamos. Estirala. Yo lo saqué con la punta de los dedos. Yo lo vi a Nito, que daba asco. No, hizo re bien. ¿Qué va? Te queda un minuto, negro, te queda un minuto. Yo daba asco. Arriba, arriba, sí, dale, dale, así, con el empeine. No, pero no. Ya está. Ay, no, ya no. Es un chanta total, sí, es un chanta. Así, así, ve, le está agarrando la mano ya con el tomatito, ¿eh? No la revolea. No, yo le pongo salsa arriba. Ah, le pone arriba también, bien. Claro. Ahí, impresionante. Te quedan 40 segundos, negro. Dale, 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 tira. Si te salió un agujero, ¿no? No, no, le parece. Revoleo, esta parte. Revolea. Es para rellenar. ¿Qué? Sí. 25 segundos. Ay, no. No hay riesgo acá, no hay 20 segundos, negro, 20 segundos. Vamos, pero dale, revoleala con el aire. 15 segundos, esa, negro. Otra, pero ahí está, mirá cómo la sacas. Qué bárbaro. 10, 9. Espectacular. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, negro. Tiempo. Esa no entra en el concurso. No hiciste un mero revoleo de empeine de la pista. No, pero. Revolea la bola, por favor, quiero ver si la revolea. ¿Y por qué no hiciste ese manejo de... Porque tenía miedo. Tenía miedo que te peguen. Eso típico de hombre, arrugadito. Pero igual, lo vamos a dejar ganar. Bueno, te cuento algo. ¿Viste con la crisis? Sí. ¿Se encuentran Don Nero en la calle? Es malo este, pero me gusta. ¿Don Nero tipo vos? Tipo yo. Y se encuentra, dice, ¿cómo andas mal? Dice. Con la carona y las cosas, salí en cinco minutos, me gasté 200 pesos entre pito y flauta. Le dice, no te quedes, comprado 100 de pito y 100 de flauta. ¿Qué está haciendo un no. despiole, lo que no sabía qué no, palabra era? Eso es bueno. Acá malo porque son gratis. ¿Acá son gratis las entradas? No, acá son malos los chistes gratis. En el teatro son buenos porque gatillando. Aparte desde 10 pesos, Maru. Baratita, ¿eh? Anda a pasar una noche de alegría, de diversión. Exacto. Al teatro. Y cuando nazca la bebé, yo te voy a regalar algo. Para ella. ¿Una pizza? No. Y sí, puede ser. Gracias, Nerito. No, Muchas gracias. Ahora sí, ¿no? ¿Esto cómo es? Ah, era así. ¿Qué pacho? Ahí está, ¿y ahora qué hago? Bueno, te vamos a enseñar a lanzar primero una clava, ¿no? Lanzo lo que venga. Saquen los faroles. Agarramos con la mano derecha. Sí. Pasamos a la izquierda con un giro. Más despacito. ¿Te salió bien? Sí. Más despacito ahí, con uno. Ay, se me va para adentro. Sí, bueno, vos tenés años de circo. Esperá que practique un poco, a ver. Ahí va. ¡Esa! Ese me fue demasiado. Un poquito más bien. Bueno. A las 4 terminamos, ¿eh? No, bueno, hay otra. A ver, ¿qué otra pase? Después agarramos otra para seguir. Pasamos.
esta y esta pasa por abajo. Ah, a ver. Uy. Casi, pica, no me digas que casi. Pará que me preparo. La agarré. Ojo al piojo, la agarré. Ahí va. Bueno, no es tan fácil, va a ser una bala de la otra bala. Una bala. ¡Epa! Una clava. Bien. Pará que la tengo atada, me encanta el circo. Eso es divertido también con el payaso. ¿Y qué otra paso tenemos? ¿Para hacer con tres? Sí. ¿Sí? Mirá. ¿Con tres? ¿Querés que la haga yo con tres? No, ¿hacer? No. Si no, podés hacer así, mirá. Con una mano. ¿Con una mano? Sí, agarramos. Tiramos dos huevos. ¿La probamos? No. A la one, no. A la two, a la three, no, no, yo me voy. Voy a los semáforos, me van a dar a mis monedas. Me van para el... Pero... no, no tengo sentido. Siempre me costó el saque en el tenis, ¿viste? Contra la pelota, claro, me cuesta el arriba. Otra, ¿va? Bueno, esta es más sencilla. Ah, va, dale, vamos. Puedes llegar a ser más sencilla. Agarramos con la mano derecha, levantamos el pie derecho. Abajo. Para. Dale así, mirá. Está buena esa onda, me las agarra y yo la tiro. Así, ¿ves? Vos me la agarrás. ¿Qué más? ¿Otra? Otra. Sí, porque ya esas las tiene claras. Ay, qué malos que son. Se aburrieron, hombre. No, está bárbaro. Está bien, chicos, me voy. Hagan ustedes la demostración, me bajaron. Vamos, chicos. ¿Hablamos qué hacen con el fuego? Dale. Un asado van a hacer. A ver, mirá lo que es esto. Impresionante. ¿Por dónde hay que salir si pasa algo? Sí. Yo estoy cerca de la puerta, así que... Ahí estamos. Bueno. Mirá qué fantástico. Después lo haces vos eso, Maru, ¿eh? Pechugas a la cheto balsámico, riquísimas, con unos espárragos empanados con queso gruyère. Es una comida como para hacerle a tu novia, a tu amante, a tu esposa. ¿No es todo lo mismo? No. ¿Sí? No, la amante no es la misma que la esposa. Pero lo ideal es que tu esposa sea tu amante. Ah, también, bueno. Entonces, eso estamos hablando, pero el tema es el momento, es el momento, ¿no? No perdamos la familia, que está este horario ahí pegada a la tele. Claro, ¿viste? Pero bueno, hay gente que tiene su amante, ¿no? Allá ellos. ¿Qué se me pasó? Ahí está. Y para ponerle sal y pimienta a las pechugas, a mí me encanta, porque es tan bueno, es tan bueno que no te compras esta plata de otro pimentero. Es espectacular. Y aparte hoy es calidad más suprema que nunca. Buena, concatenando. Está con todo, sí. Sí, estoy bien. Con otro comentario a pleno. Bueno, ponemos Mariano las pechuguitas. De Clay. Sí, Mariano de Clay, ahí está. Ponemos las pechuguitas, es vuelta y vuelta, vení. Ponemos la pechuga vuelta y vuelta y luego las cocinamos con un poquito de fondo. Sí, bueno. ¿Salpico a Dolina con la manteca hirviendo? Se te van a sacar las pechugas, vamos a hacer un quilombix que no la puedo creer. ¿Viste que la separé? Quilombix quedó más fina. Es un mix. La suavizaste. La suavizó el quilombix. Me gustan esas cosas. Claro. Le pones un poquito de caldo y llegan a su punto justo. Pero mientras, este aquí, que por otro win, tenemos... Ah, me había olvidado. Acá para sartenar tenemos manteca, Mariana, ahí. Sí. Puerritos blanqueados y espinaca. Vamos a hacer como una pequeña camita para que se acuesten las pechugas. Una camita donde ellas se van a acostar. Y capaz que tiene sueño la pechuguita. Mire. Tienen sueño y tienen frío. ¿Viste que es un día para meterse en la cucha? Bueno, las vamos a ayudar a meterse en la cucha. Si esta me dijo, o poneme más fuego o devolveme la piel porque me voy a resfriar. El saco de tu tío. Crecí un poco. Y sí, le viene bárbaro. A ver, hay alguna,
una cosita. Una vuelta así. Un pasito, algo no, de no. Algo de circo. Lo están entrenando como dale un elefante. Clavas, dale las clavas, a ver qué hace. Mire, mire la trompa, Milady. Lo están entrenando como es un elefante. Topa el medicado ese muchacho. Lindo eso, ¿eh? Me gustó. Pobrecito, no anda bien, no anda bien. Ya tenemos que hacer en el... Vamos al acuarium, entonces. Jorge Fernández busca su segmento en PNP. Se titula bueno, la nota. El puerro rodado y luego la espinaca, también blanqueada. Acá, que se vaya intersectando con el puerro. Hacemos una intersección. Entonces, las espinacas con el porro y ponemos un poquito de sol, poquito siempre de sol, porque da así como una cosa... ¡Epa! La famosa espinaca nevada. La espinaca nevada que ahora porque... ¡Ay, paz! Me va para... Quedó con la piel. No sé qué me pasa, se me cae todo esta. Sí. Ahí tenemos esto, controlámelo, ¿eh? Un poquito de sal ahí, a que se vaya haciendo un colchoncito. Por otro Will, ¿qué vamos a los espárragos? Oh. Espárragos divinos, gordos y divinos, anchos. Me gustan los espárragos anchos. Sí. Los blanqueamos, los secamos bien, mira qué lindos. Y tenemos unos goibos acá, que revolvemos. Entonces, le ponemos también un poquitito de sal. ¿Puedo hacer, Maru? ¿Puedo hacer como los chicos del circo? Con las dos, tipo... ¿Querés que te prendamos fuego? ¿Querés que te hagamos el de la no. No, chicos, no prendas fuego a ningún amiguito en casa. No, no si querés, si querés te damos para que vos hagas. ¿Ya le tiro el caldo? Tírale, sí. Es ansioso como pocos. Ponemos el espárrago acá en el huevo. ¿Ves que se va la pileta de palomita? ¡Opa! Y ahora va de cabeza. ¿Que hagan pie o que se hundan? ¿Vos hacés la mortal en el agua? ¿La dejo que hagan pie? Sí, esa es la que hagan pie. ¿Hacés la mortal? No, vacío la pileta yo. Me tiro y palomita, yo me tiro de palomita. ¡Poy! Eva, me encantó. Una vez que se tiró de paloma, la pasamos por queso gruyère rallado, ¿eh? Y la presionamos. Siempre presión para que pegue. Presión, presión, presión. Bastante presión. Presión, presión. Así. Y ahora lo que hacemos es pasar la C-game, ¿eh? Por huevo. Pasamos C-game por huevo. Y ahora por pan rallado. Pero no pan rallado del comprado. Te compras un pan lactal y lo rayas. ¿Eh? Ojo al piojo. Esa es la idea. ¿Qué pasa, Pica? Un pan lactal y lo pones en la procesadora y lo dejas tipo harina. ¿Saben lo que es el pan lactal? El lácteo con el que te haces el sanguchito. ¿Pan lactal? Claro, procesado. Sí, le da con el rallador con el pan lactal. ¿Estoy hablando en chino o en japonés? Porque... ¿Saben no. que no siento bien que idioma ay, no. Yo pero... en realidad te estoy observando ay, estoy tratando por de... por favor, pone las rodajas en la procesadora y se... tratando de ver qué, ¿qué problemas hay hoy? ¿Qué piezas se mueven acá cuando Maru Botana cocina? ¿Cómo? Oh, esto es un misterio, la caja de Pandora. Un día le vamos a hacer un corte, vamos a abrir y vamos a ir sacando. Vamos a sacar la memoria. ¿Pero qué habla en chino, señora? El ¿usted disco qué rígido, me el procesador. ¿Por qué esos juegos están terriblemente? Hay una Commodore 64 aquí. Sí, hay muchas cosas en la caja. Ayer tuve un sueño, tuve unos sueños así como ligeros. ¿Qué sueño? Cuéntelo. Ay, no sé, fue re loco ayer. ¿Sabes lo peor? Que se me entrometen todos ustedes en los sueños cada vez. Estoy ahí y de repente se me aparecen las caras. Parece que siguiéramos haciendo programa de noche. Son buenos sueños, entonces. Porque es vos terrible. Tenés tarifa plana también. Es terrible. Y de repente, tú me despierto. De repente me acuesto y vuelvo tú las caritas. Te hago la pregunta. El otro día te pregunté. En todos los sueños hay un extra descolgado. El otro día estaba en todos los programas y estaba Daddy. ¿Quién estaba no, ayer? Ayer no. ¿Quién tenía el bolo no hablado en tu sueño? Ayer no, pero por eso dormí mejor ayer. No estaba Nicole Kidman. No, ¿viste? No. Por ahí estás soñando con los... con los muchachos del trabajo y pasa por atrás corriendo el loco Enrique. Con una pelota, ¿qué hace el loco Enrique? ¡Mi sueño! Claro, y sí, ahí. A veces pasa. Ya. Es por la necesidad y ganas que tenés que... Vos tenés ganas de necesidad de conocer a Nicole Kidman. Kidman, sí. Hay algo que está mal pachado, hay un cable que está al revés. El otro día le dije al coche y dijo... Sigue choca. Hablando en chino, Milady, usted, ¿eh? Por eso no me sí, entendemos. No sé, me está costando cada día más el vocabulario, no sé qué me pasa. Es que le estoy enseñando al Tonchi a hablar y me mezclo. Eso me pasa. Pobre Tonchi, ¿eh? Tonchi 1, Maru 0. Va avanzando el Tonchi, va avanzando. Tiene sus diálogos, su dialecto, ¿sí? Como la mamá, así. Muy bien, mirá qué bueno que queda. Vamos a freír unos. ¿Tenemos ahí el aceite candente? Sí, aquí está, Maru. Bueno. Ah, tenés las pechugas. Ah, porque acá viene el kiss de la cuestión. ¿Qué ay. Palabra que se dejó de usar, kiss? ¿Viste? Que no es kiss, no es kiss. No es kiss, que se escribe quiz con Z. Es kid de la cuestión. No, yo le digo quiz. Ah, bueno. No, sí, está bien. ¿Por qué no dice Pink Floyd en vez de Kim, Milady? Claro, dice yo. Pero es un pavote, le estoy diciendo con...
Q-U-I-Z. Se equivocó. Bueno, vos fíjate bien la situación que ha pasado acá. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado? Hemos cocinado las pechu y han quedado un fondito de las pechu que nunca hay que tirarlas. Volvemos a remeter en la sartén y ahora sí ha llegado el gran momento, la ocasión, es deglasar estas pechuguitas con acheto balsámico. ¿Viste el acheto balsámico? No cualquier acheto, el acheto verdadero. No el que se dice llamar acheto y no es acheto. El acheto, acheto. Ahí está, vamos, tira, vamos. Es el vinagre asentado en cubas de madera por mucho tiempo. Ahí, todo, metele. ¿Todo? Todo. Me mando todo. Todo. Además en pie ahora. Todo, ahí, ta, 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 ta. Entonces va a empezar a hacer ahora como una... como un azucarado. Y la vamos dando vueltas y vueltas y vueltas sin parar. Es una cocina... es una cocina de arte, ¿eh? Vueltera, ahí está. Vamos a ir, dale, empezá. ¿Te gustó? Vueltas y vueltas. Yo soy vueltero. Y tenés pinta de parrillero, de pipi, ¿no? Ahí está, muy bien. Por otro lado tenemos los esparraguetes. ¿Dónde están, Mariana, los esparraguetes? Los vamos fueron, a meter. Ya te llegó el remis. Acá las vamos a meter en la sartén. Pero la cocina es de placer y tranquilidad, no hay que amedrentarse de urgencia. ¡Epa! Ahora sí. ¡Epa! ¡Epa! Acá no lo tirás enclavado, ¿no? Acá lo tiro de plancha. ¡Qué linda la plancha! ¿Viste que te sumergís y flotás? Y soñás, me encanta la plancha. Ahí va. Pa. ¿Soñás haciendo la plancha también? Claro, pienso, me encanta la plancha. Muy bien, ahora mientras damos la receta vamos preparando el plato terminado, ¿ok? Yes. Okay. Vamos. Para estas supremas de pollo y espárragos necesitamos estos ingredientes. 12 supremas de pollo, 2 tazas de acheto balsámico, 4 atados de puerros, 4 atados de espinaca fresca, sal y pimienta y 2 tazas de fondo de ave. Para los espárragos, 2 atados de espárragos, 400 gramos de queso gruyère, 4 huevos, un paquete de pan lactal blanco, sal y pimienta. Yo me imaginaba, ¿no? Maru se va de vacaciones, ponele a Pinamar. Se mete al mar un día que está tranquilo, que hay bandera azul, que es la que está tranquila, ¿no? Bandera verde. Me encanta el mar, pero me encanta meterme en lo profundo. Hace la plancha, se pone a soñar, sueña. Aparece su actor extra en el sueño, que por ahí es... qué sé yo, Jennifer López cantando, parece alguien importante. Bueno, sería lindo que fuera un varón. Se despierta en Córcega. Qué lindo. O en Cerdeña. ¿Dónde estoy? Me encantaría. Ponete las piletas y están todos desnuditos en las playas del Mediterráneo. ¿Te imaginas? Yo fui a la playa. ¿Llegaste flotando? Yo fui a una playa como la balsa del Atlantis. De ¿nudistas? Orient Beach, sí, estaban todos. ¿Y? Estaban todos en bolainas. Familias completas, era bastante. ¿Y Bernie? ¿Sabés lo que me decía? Una familia completa desnuda pero con medias. Qué cosa loca. O sea, porque hacía frío. Claro. Todo, la mamá, el papá, medias tres cuartos y los zapatos puestos. Tiene razón. Iba con corbata mi tío a esa playa, mire, y solamente, porque era coqueto. ¿Vio? Tiene razón, Dolina, estaba medio desnudo. Era muy loco, bueno. Primera pregunta por 100 puntos. ¿Cuál de las mujeres que estuvieron en la casa es azafata? Facilongo. Como para que se me vayan calentando las muñecas y escriban rápido para que se amedrenten en el juego, diría la señora Botana. Karina dice Daniela, Rosario dice Daniela, Sebastián Daniela, Noelia dice Daniela y Mariel dice Daniela. ¡Correcto! Los 5 suman 100 puntos. Segunda pregunta también por 100 puntos. ¿Quién es profesor de educación física en la casa de Gran Hermano? Otra pregunta facilonga también. Para que los chicos me empiecen con este ejercicio de contestar rápido, porque el viene bache... viene rápida la cosa. El bache nos mata. Vamos por partes. Karina, Marcelo, Rosario dice Marcelo, Sebastián, Marcelo Coraza, Marcelo dice Noelia y Mariel dice Marcelo. Todos suman otros 100 puntos. Tercera pregunta, más difícil. ¿En qué barrio de Córdoba vive Patricia Villamea? Vive en un pueblo, ella es de un pueblo que se llama General Deza, pero cuando ella vive sola en Córdoba, vive en un barrio de la ciudad de Córdoba, donde alquila un departamento y ahí vive. ¿Qué barrio es? Lo ha dicho, lo ha contado en las notas, lo ha dicho en la casa. Y acá lo tengo, el barrio, el nombre. En Córdoba, en la ciudad de Córdoba, ¿qué barrio es? Tic-tac, 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 tic-tac. Si no lo saben, me sanatean o me dejan la cartulina en blanco porque en 10 segunditos hay que levantar. Karina se arriesgó. ¿Qué dijo? El barrio Saldán. No, Karina. Rosario no escribió. Saldán dice Sebastián. Noelia y Mariel no escribieron. En el barrio Marqués de Sobremonte vive Patricia la Cordobesa en la ciudad de Córdoba. Pregunta número 4 por 100 puntos.
¿Quién dijo el sábado 17 de marzo, a la semanita de entrar nomás, esta noche hago panqueques? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Unas semanitas llevaban dentro de la casa y alguien dijo, esta noche hago panqueques. Y explotaron todos en un júbilo. Vamos, Karina, Natalia, Rosario, dice Natalia. Natalia Fava dice Sebas, no, Elia puso Natalia y Mariel también puso Natalia. Todos suman 100 puntos. Bien. Última pregunta de la primera rueda. Por otros 100 puntos. ¿Quién se autodefinió como la masajeadora oficial de la casa de Gran Hermano? Masajeadora o masajista. A ver, Cari. Eleonora, Rosario, Eleonora, Sebastián, Eleonora, Noel y Eleonora, Mariel. Eleonora, muy bien, todos suman 100 puntos. Correcto. Vamos con otra pregunta del desempate. No, la primera, perdón, del desempate. Si no adivinan, el que se acerca más gana. Y si alguien adivina, pierde el que queda más lejos. ¿Está bien? ¿Cuántos días vivió en la casa Alejandro Rastuccia? ¿Cuántos días vivió en la casa Alejandro Rastuccia? Karina tiene lista la cifra, dice 29, igual que Rosario, igual que Sebas, igual que Noelia e igual que Mariel. ¡Adelante! Todos suman 100 puntos. Otra pregunta más. ¿Qué día, fecha exacta, Tamara le escribió una carta de despedida a sus padres? Luego, el papá, con esa carta de despedida, anduvo por los medios. La carta salió publicada en la revista de Gran Hermano. Día exacto, tal día de tal mes de tal año. Les doy una ayudita. ¿Les puedo dar una ayudita a todos? Es una fecha antes de que ingresen a la casa. Ingresaron el 10 de marzo. Ella le escribió antes por una carta de despedida. Dentro de la casa no podían escribir. ¿Quieren arriesgar una fecha? Claro, una respuesta tienen que poner. Arriesguen una fecha porque si no nos vamos a quedar hasta Terra Nostra. Antes. Arriesguen una fecha antes del 10 de marzo y el que queda más lejos... Lo lamentamos, porque si no, esto se va a hacer muy largo. Karina arriesgó, Rosario arriesgó. Seba, juéguesela, Mariel se la está jugando y falta que Noelia se decida. Antes del 10 de marzo, ¿qué día Tamara le escribió una carta de despedida a sus padres? El que está más lejos, si alguna la emboca. Muy bien, y si no, el que está más lejos. Karina, 8 de marzo. Rosario, 8 de marzo. 7 de marzo dice Sebastián, 9 de marzo dice Noelia, 8 de marzo dice Karina, que dijo Tamara ídola. La carta fue escrita el 5 de marzo del 2001, la que más lejos quedó fue Noelia. Noé, muchas gracias. La despedimos con un aplauso fuerte a Noelia. Mañana seguirán jugando los cuatro chicos por el viaje al Caribe. Nosotros seguimos con Maru. Y quedó como un almibarado con todos los esparraguetes. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí ya se puede comer y sentar a la mesa un plato riquísimo de pechugas al acheto con espárragos empanados. Y ahora vamos al pelotero. Hola, chicos. ¿Quién está acá? Marian. ¿Cuántos marianos que hay acá, eh? Y Rodrigo. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Se conocen? No, no, para nada. ¿Y qué onda? ¿Estás contenta de vacations? Re, ¿no? ¿Dormiste a la tarde hoy? No. Ah, ¿no? ¿Mamá te levanta temprano? Tú, arriba. Mira vos. ¿Y vos, Rodri? ¿Las estás disfrutando? Sí. ¿Sí? ¿Estabas contento? ¿Te gusta el colegio más o? Más o menos. ¿No querés que empiece más? No. Ah, muy bien. Bueno, chicos, ya metidos dentro del pelotero, a ver. Cuidado con esta escalera. A ver, que no se van a caer. Uno en cada lugar. Ustedes tienen que juntar cada uno las nueces de su sector. Esperen que yo le doy la salida, ¿eh? Esperen. No salgan como las chicas de los globos que estaban como locas. Esperen, tranqui. Y el ganador, ¿saben qué se va a ganar? Un radiograbador. Bueno, tienen un minuto y medio cada uno, ¿dale? ¿Vamos a dar la partida? Vamos. Va. ¡Preparados! ¡En sus marcas! ¡Listos! Se chamullieron Rodrigo y Mariana. Ahí están. Patadas y todo, van a aparecer con las cabezas locas. No, porque ya desaparecieron. ¡Opa, opa! No aparecen. Ahí se están matando. A ver, de a una, chicos, tienen que ir sacando las nueces, ¿sí? Cuidado, Mariana, cuidado, que Rodrigo te va a dar una patada ahí, ¿eh? Ahí está, ¿bien? ¿Quién sale primero a flor?
flote. ¿Saliste? Salen unos dos. Cuidado, que mirá que te puede dar una patalonga ahí, Pompó Rodrigo. Rodrigo, de una vez. Ay, de a una, vamos, Mariana, ¿eh? Vamos, Mariana, apura un poquito. Le veo las manos cargadas de bocha. Ahí va. A buscar bien abajo. Bien abajo, vamos, ahí va. 50 segundos, chicos. 50 segundos, ya es como pasa el tiempo. A ver. A ver. A ver. A ver. A vamos, ver. Mariana, vamos, Mariana. Dale, sí, dale, Mariana, vamos. Toco Mariana y también Rodrigo. Parejo, parejo, dale, vamos. Los parejos. Parejos, parejos, parejos. Y ahí sale Marianita, quiere asomar. Salió Mariana a la superficie. Vamos a la superficie a reflotar y a respirar. 20 segundos les quedan, chicos. ¡Apuren a buscar más nueces! Más nueces, vamos, vamos. Un par, se está poniendo abajo, la cosa. Por abajo. Dolina también está buscando. 10 segundos, chicos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vamos a ver qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado. A ver, Rodrigo, ¿están cansados? Uy, los cachetes colorados a fondo, Rodri, te fuiste a esquiar. Una, dos y tres, Rodrigo. ¿Y Marianita? A ver. Oh, y una y dos. Bueno, el ganador es Rodrigo. Now, live from London, a terrific, exciting new game show. Cup to Cup. Please welcome your host, Maru Botana and Mariano Pelufo. Vamos. Del 1 al 15, un número. Pensá bien, Normita, por favor. 8. 8. Comete un bizcocho. Para, pa. Suena lindo, ¿eh? Tiene un sonido candente. Sí, buena, candente. A premio, te digo. A ver. Blanca. Bien. Blanca. Podemos seguir jugando. Tranqui, Normi, vamos. Blanca y radiante. Otro número. El 12. El 12. El 12. 12. Lindo para la rima. El 12. A ver el 12, ¿qué nos dice el 12? ¡Un premio, Normi! Te ganaste un microondas. ¡Bien! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Otra! El 5. Cinco. Está sacando cinco. Todo por el callejón, ¿verdad? Sí, el muy prolija, Norma. Se ve que en Tafí del Valle le dicen Norma la prolija. A ver, chiquín, el 5. Oh. No, Norma, no. No, a ver, oye. No, ¿por qué? Y la bocha negra, habíamos que tenemos que doblar en la esquina, Normi. ¡Qué bronca! Bueno, a ver, ¿querés ver los premios? Mirá, acá estaba en el 4. A ver dónde estaba la otra bocha. En el 6. En el 13 estaba la verde. En el 13. Ay, bueno, Normi, otra vez será. Ya te vamos a ir a visitar. Y por fin, ponete las piletas y saludos a todos, con comadre. Un besote. Bueno. Llega el momento en este programa de una nueva pausa cultural. ¿Por qué pausa? No es una causa. Estamos acá reunidos para aclarar sus dudas, señora. Usted parece mira este programa. El horario de la misa. A usted sí, parece que Dios es mi descanso. A usted le gusta este programa, usted tiene mucho feeling con Maru, se siente acompañada, copia sus recetas, incluso su manera de peinarse, sus bucles, su vestimenta. Algunas hasta están buscando quedar embarazadas para decir, ¿cómo Maru? Pero usted también se ve asaltada por las dudas. Por ejemplo, la semana pasada le explicamos el significado del término permiso. Cuidado, cuidado. Uy. Ah, bueno. Picharengo. Picharengo. ¿Qué significa picharengo? Palabra que Maru usó en la entrevista con Coco Cili. Y le dijo, vos sos medio picharengo. Bien. Nosotros asumimos, luego de charlas con gente de la Real Academia Española, foros de debate en internet, incluso nos llegó una paloma mensajera, no sabemos de dónde, muerta de hambre, pobrecita, venía lejos. Sí. Con un papel que decía que significa vivo, vivilio, piola, langa, ventajero, canchero. Ajá. En algunas otras partes de América significa otra cosa, pero como Argentina nos remitimos, esta es la definición de picharengo. Pero no nos quedamos con nuestro saber ni con nuestras terminologías. Queremos saber qué opina la calle del significado de la palabra acá, de la palabra picharengo. La calle opina. Picharengo. Ay, no tengo idea, un picharengo, ni idea. Yo ya soy vieja, hay palabras nuevas. Pinchar algo, rengo.
Pichareño es una palabra, creo, italiana. Más o menos del norte. Un piche. Este es un picharesco, este come lo que venga. Picharengo, no sé, qué hincha. Ay, qué cosa. Es rebuscada, Maru. Hay que ser así, ¿viste? Pobre, la señora estaba perdida, no sabía. Ven, estamos desaznando. Estamos desaznando a la gente con el nuevo botana ilustrado. Picharengo, vivo, vivilio, piola, langa, ventajero o canchero. Se va a empezar a aplicar. Eso es medio, Dolina es medio picharengo. Dolina es medio picharengo. Medio picharengo. Un día con la mina, un día acá. ¡Epa! 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 Un día trabaja, un día trabaja, un día a la sombra. Un día trabaja, sí. Un día tras la reja. Ay, Dolina, sí, hoy se vino bien picharengo. Hoy se vino picharengo a fondo, bueno. A fondo. Sí. Tenemos otro término también. Pásenme, me voy a comer un poco el pelo, ¿viste? Te queda bien, está bien con la Hemos analizado la semana pasada otra terminología muy común también en la cocina de Maru Botana, que es fiscalizar. Sí. Cuando se tiene que fiscalizar la harina, se tiene que fiscalizar la harina con el agua. No, no me trajeron las cartulinas. Vamos a anotar acá, para que veas la rapidez, en fiscalizar. Sí, con Z, muy bien. Ahí está. Y todo. Vendría a ser, ¿vos cómo lo utilizaste? ¿Para juntar el agua con la masa? No, yo era para dar por hecho algo. Dije legalizar, fiscalizar, se fiscalizó. ¿Sí? Claro, se dio por hecho. ¿Referido a qué? A una masa que estaba cocinando. Por ejemplo, hicimos las pechugas con acheto, se fiscalizó la reducción del acheto. Quedó hecho. Quedó, como digo, cuatro sellos, listo. Pum, 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 todo listo. Vamos a ver, déjame que desenfunde vuelta, me encanta esto. Vamos a ver qué opina la calle. ¿Acá opina? ¿Acá? ¿Dónde opina? ¿Acá? Vamos a ver qué opina la calle del significado de la palabra fiscalizar en la cocina. El pan, señora, se integra, se fiscaliza, fiscaliza. Fiscalizar, que esté buena, hay que cernirla, que esté bien. Observar la harina. ¿Cómo? ¿Cómo? Fiscalizar la harina y, no sé, fijarse a ver si está bien o está mal. ¿Qué debe ser cernirla para que no tenga nada? ¿Qué sé yo? Una cocina simple como la de mi abuela, algo de cosa simple, palabra simple. Eso de chef. ¡Epa! Eso es de chef. ¿Me sorprendió? Piojo. Yo lo escuché a Francis Malman diciendo fiscalizar. He escuchado. ¿Lo escuchaste? A chefs de primera línea decir fiscalizar. Y vos, como sos una chef de primera línea. Lo que pasa, yo te explico lo que pasa. Cuando uno está en la cocina y es una obra de arte, entonces uno es como perecer y se pone, pinta, se extiende. Entonces uno ahí larga todos los pensamientos. Es como un diván. Uno larga todo lo que piensa, todo lo que siente de acá para arriba y flota. Fluye. No fluye, no flota. Flota. Sí. Flota, no, depende de dónde lo largue, flota. Sí. Puede decir todo. Es mejor que ir al psiquiatra, ¿entendés? Porque largas todo. Te quedás límpido. Límpido. Van anotando, bien. ¿No? Los nuevos términos. Sí. Bueno, sigan anotando. Va a haber más pausas culturales, así, señora. Si usted tiene una duda, nos escribe, nos manda un mail, le dice a su hijo, que es medio picharengo y juega con la compu, que nos mande un mail y nosotros le aclaramos sus dudas. Y ahora vamos a jugar al nabo. Vení, Marianete. Vamos a jugar al nabo. Aló, aló. ¿Quién está allí? Hola. Hola, hola. ¿Quién habla? Nancy de Merlo. Nancy, ¿cómo estás, Nancy? Bien. ¿Cómo me llamaron? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué comiste vos, Nancy, hoy? ¿Qué comí hoy? Milanesa con papas fritas. Vamos todavía con la milanesa. ¿Qué pasa con las milanesas? ¿Hacemos un juego de la milanesa? Me encantó. Está Nancy, nominada, sí. Estamos jugando al nabo. ¿Vos tuviste o tenés algún nabo que te molesta en tu vida realmente, que te lo querés sacar de encima? No. ¿Seguro? ¿Te reíste? Ya me lo saqué. ¿Te lo sacaste? Hace mucho. Ah, mira vos, Nancy. Bueno, está bien. ¿Vos tenés algún nabo molesto, Maru? ¿En este momento, nabo molesto? Al lado. ¿Al lado? No, no le digas así. Pobre Fernández. Dice que tiene un nabo molesto. Mirá, al lado y la ligás como... Acá estoy rodeada de nabos, pero de fondo los quiero, Nancy. No me los puedo sacar. Son todos buenos. Son todos buenos, sí. Usted cállese la boca, que se comió todas las pechugas recién. Ahí está. Mañana vas a cacarear. Más de tres pechugas no podés porque cacarear. Hoy la consigna es la batata, que es riquísima. Viene caramelizadita con una azúcar negra, un juguito de naranja, mantequita. ¿Sabes lo que hace mi papá? Nancy, te voy a contar una chanchada que hace mi papá. Mi mamá hace carne al horno con papas y batatas. Entonces el tipo se come la carne, las papas con el jugo de la carne, después agarra las batatas y en el mismo plato las corta y le tira azúcar. Y se come todo así mezclado. Y todo, así saliste vos, claro. Así se come todo yo. El padre, claro, está bien, muy bien. Y mi viejo es todo flaco y tiene una... Está embarazado. Sí, una burbuja. Mirá, entré para la derecha. Para la
chiqui chiqui, chiqui bon, chiqui bon, chiqui bon. Sí. El chiqui bon, chiqui bon, chiqui bon, pom pom. Ahí va. Bueno, bombonazo, va, ¿eh? Ay, pero qué sí. Uy, está terrible. Me hizo sopapa. Vamos a mezclar de vuelta, porque si no, la escribana va pero a... Pero qué cosa. Va, me hizo sopapa. Sí, la superiora dijo que hiciste... Que dijo, ¿qué hizo ese pavote? Sí, hay que mezclar y cortar de huevo, no, así se lío. Se lío con esta sopa. Viste que es medio nabo, sí. Es medio nabo, sí. A ver si deja que. A ver si Pelufo se deja. ¿No tenés que agarrar si llueve por ahí? Comprar pan, algo por ahí. Qué pesadilla. Mira, asómate al jardín y fíjate si está lloviendo. Voy otra vez, Nancy. Bueno. Uy, guarda. Va a ser lío por otro huevo, ¿verdad? Hicimos mal en perderlo. Va. Ay, dame suerte. Es que si aquí me cuelgas, unos piringundines. ¿Qué vino? ¿Qué vino? Una batata. ¡Nancy! Sí. ¡Una batata! ¡Todavía! Voy a dar mucha energía con todos mis dedos. Tenemos que juntar dos batatas más, Nancy. ¡Nancy! ¿Qué? ¡Te ganaste una cámara fotográfica! Ay, ¡bárbaro! Bien. Y radiograbador. Abandonamos las fotos, el radiograbador para ir en el bondi, tiqui, tiqui, tiqui. ¿Qué hacemos, Nancy? Seguimos. Se tiene pena. A ver. Ah, un zapallito, qué rica la sopa, me encanta. Bien. Siempre digo lo mismo, pero es algo que lo siento. Me amedrento. ¿Patatita? ¿Qué es eso? ¡Otra batata! ¡Vamos! Dos batatitas. Si no lo ves que le entra de Pelufo, que va a traer la mala onda, ¿eh? Eso no. Un rabanito que no hace ni cuá ni sina, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es? ¡Nancy! Te llevas el televisor color de Red Megatone. Me sacaron los almohadones. ¡Qué tiro, Nancy! ¡Te mando un beso gigante, gracias, Nancy! ¡Gracias por todo! ¡Saludos a todos! ¡Gracias! ¡Chao, Nancy! Hay una para el aire. ¿Cómo es la bola? Conviste, me voy yo y te descontrola la cocina. María, busca algo para tirar que no puedo festejar. No me gusta esto, no tener nada para festejar. Tenemos que hacer la cocina para el té en esta nave, en este nido. Qué lindo. Limpia esto, yo me voy para el otro huevo. Volvió el chipote chillón. Ay, qué lío que hay acá. Mira cómo hacemos la cocina para el té. Tenemos una descoordinación. Vamos a arreglar. ¿Qué es eso, Dolina? ¿Vos sos vivo? Mirá. Pará, que tenemos que sacar los papeles. Pero Dolina, te voy a reventar. No, que se llena. Atrás. Mará, tirame esto. Mará un poco. Vamos a hacer un budincito de limón súper ricotón. ¿Qué se le perdió esto de la cabeza? Ven conmigo. ¡Guápale! ¿Cuántos llamaron? Una carita de marbotana. Pónganse las piletas. Presten atención. Una estaba en la... Y otra en la... ¿Listo? Ahora sí que hay que arrancar por otro lado. Y aparte recuerden que las caras de Maru están siempre en el mismo lugar, obviamente hasta que salgan las tres, pero en el resto de las frutas premios van variando, así que gira. No hacer la vivada de decir, ayer había 1.000 pesos en tal fruta, porque hoy puede haber una tostadora. Claro, así que pónganse las piletas, ¿vamos? Suerte. Bueno, vamos, dale. ¡A la guana, ayuda, free for fire, you win! ¡Cale! Divine, acá está, María. Este, vamos a ver. ¡Ay, padre, provincia de Buenos Aires, atenti, por favor! 2175. 2175, provincia de Buenos Aires, todos cortando. A ver, en la provincia de Buenos Aires, si tu teléfono termina en 2175, cortás ya si alguien está hablando por teléfono. Sí, por favor, cortale ya mano a la bolsa. Men, ponete las piletas que me va a llamar Maru. Ahí, sacótele. La rubia de Tenefela que se parece a Meg Ryan. Ahí, pum. No llores, mi amor, ya termina. Ahí no hay que llorar. No llores. Ahí, a ver.
Hola, Maru. ¡Ay, qué bueno! ¡Al toque rock escuchaste! Te estoy mirando, Maru. Ay, mi amor, ¿cómo te llamas? Elvira. Elvira, ¿de dónde sos, Elvira? De la provincia de Pergamino. ¡Ay, qué lindo Pergamino! Lo quiero tanto. Manda besos a todos, a la familia Rosasco, a todos. Gracias. Elvira, a ver, Elvira, concéntrate, ¿eh? ¿Ya sabes dónde salieron las dos caras? No, no te he visto primero. Ay, Elvira, en las... ¿Me escuchaste? Pero que no arranques, Elvira, por escuchaste. Ahí, ¿eh? No, no arranques por esa porque ubita, así ubita, y la cirula. Arranca por otra fruta, Elvira. Dale, Elvira. Por otra, por la que quieras, dale. A ver si invocas otra, la carita que falta. Ya sabes en dónde están las otras dos. A ver, ciruela. Pero en esa estaba... En esa estaba Elvira, no, esa no, otra. Me están dando indicaciones, Elvira, de que dé vuelta la ciruela. Acá hay una cara de Maru Botana, bueno, Elvira. Ya sabes dónde está la segunda, no la otra, saques ahora. Otra fruta, Elvira, otra frase. Otra fruta, dale. Uva. ¿Esta? Sí, sí. Un reproductor de CD portátil. ¡Qué grande! Otra, Elvira. Una banana. Esa, una banana. ¡1,000 pesos! ¡Mil pesos! ¡Bien, Elvira! ¡Te ganaste 1,000 pesos y un reproductor de CD portátil! Bueno, Maru. Te mando un beso gigantesco. Y ahora me voy a cocinar para el té, Elvira. A ver, vamos a hacer un budín de limón. Riquísimo. Abróchame, Mariam. Es muy simple esto. Es simplemente, vení, abróchame acá. Es simplemente que vas mezclando. Vas poniendo acá en el bol. En vez de tener manteca, es con crema de leche. Queda súper, súper rico. Le pones azúcar de Yugar East. Y haces un batidengui, así como tranqui. Un batidengui liviano. Muy bien, hasta que se va formando. Le vamos a poner ralladura de limón, que queda súper rico. Y le vamos a ir incorporando de a poco a este batido de crema. Ahora, una vez que repunte un poco, los huevos. Bien fácil, bien rápido, riquísimo para tomar a la hora del té. Muy, pero muy rico. Muy bien, a ver, vamos batido. Remonte. Y ahora sí, voy a dejar el batidor este, very gooden, y voy a incorporar con batidor de mano con mucha polenta. Ahí estamos, dejamos este por aquí y entonces le damos ta 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 ta. Siempre batir en un bol de acero la crema, los huevos, las claras, es mucho, pero mucho mejor. Ahora sí, le vamos a incorporar de a poquito los huevos. Marian, dale, un huevo, vamos con un huevo, épale. Vamos con el otro huevo. ¿Qué te pasó, Dori? Te salió el gallo de adentro. Ahí va, pa. Y ahora el otro huevo. Huevo. ¿Qué le pasó? No está bien. Es el efecto de no venir al programa, Dori, ¿viste? Ahí está, muy bien. Y ahora le incorporamos de a poco, está como loco, de a poco la harina cernida con el polvo de hornear. Vamos, Mariana, ahí. Écale. Muy bien. Very gooden, fanden. Ahí está, perfecto. Más. Vamos, ahí en forma envolvente. Very gooden, ahí va. Muy bien, bien cernidita para que no queden grumetis. Ahí está. Vamos, de a poquito se va tomando una consistencia divine. Vas preparando el horno precalentado para que primero tenga una salida al budín fuerte. Levante en peso y luego se amedrente. Ahí está. Y ahora, mientras terminamos de echar la harina, por último, el jugo de limón. ¿Querés dar la receta, Gerard? Pero cómo no. Para este budín de limón necesitamos 200 gramos de crema de leche, 200 gramos de azúcar, 4 huevos, 300 gramos de harina 4 ceros, 3 cucharadas de polvo de hornear, jugo y ralladura de un limón. Para el glacé vamos a utilizar azúcar impalpable y agua. Mmm,
es súper rico. Terminamos de echarle acá el juguito de limón. Ya estamos listos, ¿eh? Y perfecto. Y puede ser de naranja, de limón, de estos dos cítricos que son riquísimos. Lo ponemos en la budinera, en mantecada enharinada, y lleva aproximadamente un horno. Ya te dije, primero fuertecito para que levante y luego lo bajás unos 35 minutitos y estará a punto. Le haces un glacé y a disfrutar con un riquísimo té. Bueno, Maru, mañana hay 17.500 pesos en el pozo. Por favor, yo tengo que hacer un llamado de solidaridad. Sí, hace. Vos mirás este programa, no te lo perdés nunca. Así que te sale bien los Está llamados. Tu cuponcito en el coso de los llamados. Si llegás a salir sorteado, ya sabés dónde están las dos caras. Si no, preguntale a tu tía que mira el programa, preguntale a una vecina, preguntale a un amigo, ya sabés dónde están las dos caras. No empieces por ahí, empezá por otro lado, tenés que encontrar la tercera cara. Las otras dos ya sabemos dónde están. Arrancá por otro win. Mañana 17 lucas y media. Eso es todo lo que tenía que decir, Gotán. Very, very, very gooden. Y ahora sí, nos vamos. Chao, hasta mañana con un programa. Un besote. Chao. ¡Alguien!